De las noches de Islandia se conoce poco, y lo que se sabe se limita a la postal perpetua, pero de aparición caprichosa de sus auroras boreales. Pero hay otra noche, donde las hijas e hijos de Odín suelen interactuar. Cuando se viaja a un sitio tan peculiar como Islandia, realizando paseos por lugares únicos y superando largas jornadas caminando, salir a amenizar un rato en algún establecimiento nocturno puede sonar poco apetecible, y sobre todo por las temperaturas de la noche. Intentando seguir el ritmo de los tacones locales, junto con Irma decidimos sumergirnos en la noche vikinga. En un país poco habituado al sol y sus bondades, es lógico que sus almas no se amedrenten por la falta del astro rey y sus temperaturas positivas. En estas latitudes la noche comienza temprano, pero no así la vida nocturna. Las calles comienzan a inyectar gente recién a partir de las 10:30 de la noche. Los atuendos son desafiantes para estos climas, pero la genética resulta siempre un buen cobijo para esta gente. Reykjavik cuenta con una multitud de posibilidades a la hora de salir de noche. Bares y restaurantes están muy cerca los unos de los otros, por eso es muy fácil salir de noche de un sitio a otro y después volver a casa simplemente caminando. El tamaño no importa, versa una frase popular. Reykjavik es muy pequeña, pero la vida nocturna en la capital no tiene nada que envidiarle a otras urbes. Todo está a una buena distancia para ir andando, ya que la zona de exuberancia nocturna está en el centro.
La mayoría de bares, restaurantes y establecimientos se concentran en una misma zona. Otro punto a favor de estas noches es que no hay que pagar en casi ningún local para poder entrar. Y casi nunca se hace fila para ingresar en pubs o discotecas, y si lo haces, no será por mucho tiempo. Además de ser agradables, los islandeses son extremadamente prácticos y saben bien que afuera hace mucho frío. La noche es femenina y coqueta. Las damas suelen llevar prendas que resalten sus virtudes, pero en general no hay código de vestimenta en ningún local, a no ser que este sea un sitio realmente exclusivo. Entrar en un bar en el centro de Reykjavik es la forma perfecta de observar cómo se divierten los islandeses. Y de alguna manera, una forma de acercarse a la cultura local en su faceta más alegre. A los islandeses no les importa que te les unas. Un simple hola muchas veces es un buen parteaguas. Son personas bastante efusivas en sus manifestaciones. Claro está que el espíritu vikingo y la cerveza facilitan toda exteriorización. Islandia no es un país barato y sus noches no son la excepción. Así que cuando salgas de fiesta, busca las ofertas de los happy hours. En nuestro caso, lo mejor resultó hacer zapping de un local al otro y así convivir con las sonrisas de la noche. Definitivamente nosotros no somos vikingos y terminamos rindiéndonos a la ilusión de un cálido hotel. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. ¡Chao!